Hola amigos, por aquí de nuevo, en su programa, en nuestro programa en Fion Televisión, con En Búsqueda de tu Interior. Hoy traemos una cápsula, una cápsula para que sigamos reflexionando. Recuerden que nuestro compromiso es intentar que cada día nosotros vayamos realmente avanzando, en lo que es en una vida con propósito, en una vida que nos permita realmente cumplir con nuestra misión. Hoy en estas cápsulas vamos a compartir un tema, un tema que tiene controversia, pero es un tema igual de interesante de afrontar. Vamos a hablar hoy acerca de qué es ser espiritual. Porque el concepto de la espiritualidad es un concepto que ha sido muy manipulado, ha sido muy manoseado, es un concepto que incluso ha sido muy confundido, porque no es lo mismo espiritualidad y religiosidad. Te recuerdo que la espiritualidad está en el ámbito de tu interior y la religiosidad está en el ámbito de lo ideológico. Por ello, aunque en la religiosidad se dice que el fin final es ayudar, ha sido muy manoseado por diferentes culturas en donde todas dicen tener la razón. Pero la espiritualidad no está sometida a culturas, ni a manoseos, ni nada de esto está sometida únicamente a tu propia reflexión interior. Y vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú compras un helado de fresa y tú saboreas el helado y te sabe a fresa, es normal que este helado te sepa a fresa porque la esencia de ese helado es la fresa. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu esencia? ¿Tu esencia es ser buena persona, mala persona? ¿Es ser una persona justa, una persona injusta? ¿Tu esencia es ser una persona trabajadora o una persona vaga? ¿Tu esencia realmente es ser un creador o un destructor? Esa es la pregunta que te tienes que hacer para encontrar tu espiritualidad. Porque tu espiritualidad es lo que tú realmente expresas con tu actitud en la vida. Y simplemente es mirar a tu interior. Y cuando nosotros miramos hasta nuestro interior, estamos desarrollando nuestras virtudes. Cuando nosotros desarrollamos nuestras virtudes, simplemente... Estamos engrandeciendo lo que es el amor, lo que es la expresión del amor. Y la expresión del amor la podemos realizar de diferentes maneras. Tú eres amoroso cuando eres una persona bondadosa. Tú eres amoroso, tú eres espiritual cuando eres una persona justa, cuando eres una persona servicial, cuando eres una persona preocupada por el bien común, cuando eres una persona preocupada por el medio ambiente, porque la naturaleza también forma parte de nosotros. La naturaleza, el medio ambiente, forma parte de nuestro propio ser también. Entonces, es muy importante que tú tengas en cuenta de buscar tu esencia, de hacer reflexión acerca de tu esencia y para poder Encontrar tu esencia, tienes que descubrirte, tienes que mirarte, tienes que reflejarte, tienes que hacer un acto de conciencia. El acto de conciencia lo único que hace es que tú seas tu propio juez. Mira este ejemplo: el alacrán, si tú lo coges en, tu, en la palma de tu mano, el alacrán te va a picar. Y tú no puedes extrañarte, porque la esencia del alacrán es picar. El alacrán no te va a dar besitos, el alacrán te va a picar, esa es su esencia. Por lo tanto, aquella persona que de por sí es mala persona, aquella persona que se dedica a hacer la trampa, aquella persona que se dedica a quitar lo ajeno. Aquella persona que se dedica a hacer el mal, de esa persona no esperes otra cosa. Si haces negocio con esa persona, sabes que realmente esa persona te va a arruinar. Si alguien es corrupto, pues aléjate, porque esa persona, en medio de su corrupción, Intentará también untarte a ti. Porque estas personas carecen de algo. Y ya Jesús lo decía: sed humilde. La persona que no ha logrado encontrar en su interior su espiritualidad es una persona que no es humilde. Entonces es muy importante cuando yo te estoy hablando de buscar tu esencia, que te des cuenta realmente qué clase de persona estás siendo. Pero también, te digo, es muy importante que observes al otro con qué clase de persona te estás relacionando. Recuerda que aquella frase de, por la maleta se conoce el pasajero, es muy importante. Si tú ves a alguien en malas cosas, en malos pasos, pues ya sabes más o menos que aquella persona no puede ser la compañera de viaje tuyo. No podemos confundir la espiritualidad, el ser espiritual, con la palabra mojigatería. No sé si me entiendes, pero mojigato es aquel que parece que no rompe una taza, pero en realidad rompe la vajilla entera. Tampoco con aquella persona que te habla muy suavecito, como si no matara una mosca. Tampoco puedes confundirlo con aquella persona que está todo el día rezando. Aquella persona no podemos calificarla de entrada como que son espirituales. Lo que tienes que realmente tener en cuenta es su actitud en la vida. Mira, a la gente nosotros... Le vamos a creer el 50% de lo que nos dicen. El otro 50% vamos a ver cómo actúa, cuál es su forma de ser en la acción. Y allí, allí te dirá la verdad, porque el cuerpo no habla. El cuerpo hace lo que verdaderamente vibra y lo que verdaderamente siente. Es por ello que es muy importante que cuando hagas esta reflexión, la hagas siempre pensando en la gran diferencia que hay entre el ser y el ego. Tú sabes que realmente el ego siempre está viviendo en una dualidad. Y la dualidad es una separación. La dualidad es aquello que no te integra en el universo, sino que te hace sentir en un vacío. Y claro, el sentirse solo produce miedo, produce pánico. Y ese miedo, ese pánico, es el que genera en las personas inseguridades y esa inseguridad lo lleva a ser una persona extrovertida, es decir, hacer las cosas que no son lo correcto para llamar la atención y para decir yo estoy aquí. Pero no hay necesidad, no hay necesidad. Tú puedes realmente usar el ser, sentirte parte de la unidad, es decir, Entender la no dualidad para sentirte parte del universo y para sentir que para ti también hay ese amor universal y ese amor de la sociedad. Tú no tienes por qué tener miedos y comportarte como una mala persona. Al contrario, intenta hacer cada día mejor, intenta ser cada día más espiritual, entre otras cosas porque te va a hacer sentir en paz interior. Y recuerda, Aquella frase de Jesús, cuando dice, los humildes entrarán al reino de los cielos, lo que nos quiso decir no es que ibas a salir en un cohete, a entrar por allá arriba, no. Lo que te quiso decir es que si tú eres una persona humilde, si tú eres una persona sencilla, vas a entrar en el reino de tu paz interior vas a dormir tranquilo, te vas a sentir bien contigo mismo, te vas a querer, te vas a apreciar. Y entonces es una frase que simplemente es una metáfora que nosotros tenemos que entenderla. Y es por ello que nosotros tenemos que recoger otra frase de Buda. Recuerda que Buda fue un hombre muy sabio que nos dejó... Enseñanzas, y él nos decía: el que desea despertar realizará sus sueños gozosamente. Si tú de verdad quieres vivir una vida del despertar, del ser consciente, tú vas a conquistar tus sueños. Por una sencilla razón, mi querido amigo y amiga. Porque lo vas a hacer desde el corazón y no desde el ego. Es decir, lo vas a hacer desde tu ser y no lo vas a hacer desde tu vanidad, desde el odio. No lo vas a hacer desde esos puntos de vista. Y esto, esto nos lleva a trabajar un elemento fundamental y es la aceptación. Y cuando. Te digo que trabajes la aceptación, no te estoy diciendo que seas conformista. Si te está sucediendo algo que no es lo normal, no es lo correcto, ¿por qué lo tienes que aceptar? No lo tienes por qué aceptar. Tú tienes que ser resiliente. Tú tienes que trabajar la resiliencia para salir adelante, no el conformismo. Pero si tú no trabajas la aceptación, entonces entras en la resistencia. Y la resistencia lo único que nos va a producir es mucho dolor. La resistencia te va a producir tanto dolor que si tú no estás atento al dolor, vas a entrar en el sufrimiento. Y el sufrimiento es como una decisión que se toma de quedarse a vivir en esa casa del dolor. Por ello, nosotros vemos gente que está pasando por un dolor. Y es normal, es natural. Porque tenemos que hacer el duelo frente a la pérdida. Tenemos que hacer el duelo frente a algo que nos ha herido. Pero no nos podemos quedar a vivir con el dolor. Porque entonces es como ya instaurar la casa del sufrimiento. Y quedarnos con resignación a vivir allí. Es por ello de que realmente... Cuando nosotros queremos ser unas personas espirituales, no lo hagamos por imagen. Hay gente que da algo, que hace un favor, pero lo hace con la intención y con el interés de quedar bien, de imagen, de que se me mire como qué bueno, pero en el fondo, la vida que es sabia se está dando cuenta que tú no lo estás haciendo porque realmente quieres ayudar. La vida se da cuenta que lo estás haciendo por un interés. Y no lo hagas por un interés. Si tú tienes interés personal, no lo hagas. Hazlo realmente si te nace del corazón. Y tú recuerdas aquella frase de un pasaje bíblico en donde Jesús se arrimó a la casa de aquella mujer que estaba con sus dos niños y le pidió un pedazo de pan porque tenía hambre. Pero la señora... Le dijo, solamente tengo el pan para mis hijos, pero lo dividiré y te daré a ti. Esta señora dio lo poco que tenía. Y esa es la diferencia. Estaba dando con el corazón, no estaba dando lo que le sobraba. Por ello te digo, cuando des, des con el corazón. Fíjate estas frases y estos pasajes, lo que nos indican y nos enseñan en la vida. Porque ya... El Dalai Lama lo decía, ser espiritual sencillamente es ser buena persona. Realmente tú en tu conciencia te sientes una buena persona. Piénsalo, reflexionalo. Mientras tú haces esto, yo te invito para la próxima semana a un nuevo tema aquí en Fion televisión para toda la provincia de málaga para todos nuestros oyentes con mucho cariño en su programa en nuestro programa en búsqueda de tu interior a todos ustedes sean felices siempre se los deseo de corazón mientras tanto nos vemos en la próxima semana muchas gracias